Hola amigos y bienvenidos a Más Allá del Trabajo Social. En este video estaremos hablando sobre una potente señal de radio del espacio exterior que se repite en un ciclo de 16 días. El universo nos llama. Por primera vez, los astrónomos han encontrado una ráfaga de radio rápida, por sus siglas FRB, que se repite en un ciclo regular. Los astrónomos, con la colaboración canadiense Experimento de Mapeo de Intensidad de Hidrógeno, por sus siglas CHIME, en Canadá, observaron este ciclo durante un total de 409 días. Según las fuentes investigadas, cada 16.35 días, la señal llamada FRB 18-0916.J0158-65 sigue un patrón similar. Los FRB son destellos de radiación enormemente energéticos en el espectro de radio que duran solo unos pocos milisegundos como máximo. Según las fuentes investigadas, los astrónomos, con la colaboración canadiense Experimento de Mapeo de Intensidad de Hidrógeno, según sus siglas CHIME, anunciaron que habían detectado 8 nuevas ráfagas de radio rápidas repetidas, lo que elevó el total de repetidores a 10 de las más de 150 fuentes de FRB. Según los astrónomos, el FRB 18-0916.J0158-65 fue uno de los 8 repetidores incluidos en el recorrido del año pasado. Aparte de sus ráfagas repetidas, inicialmente no parecía ser nada especial. Pero a medida que la colaboración canadiense Experimento de Mapeo de Intensidad de Hidrógeno en Canadá observaban al cielo, surgió un patrón. Según los investigadores, el FRB 18-0916.J0158-65 es uno de los pocos FRB que se ligan a una galaxia. Esta ráfaga de radio está en las afueras de una galaxia espiral a 500 millones de años luz de distancia, en una región de formación estelar. Esto significa que un agujero negro supermasivo es poco probable, pero es posible un agujero negro de masa estelar. Según las fuentes investigadas, mencionan los investigadores que tampoco se puede descartar que la fuente de FRB sea un objeto único y solitario, aunque mencionan que esta explicación es un poco más difícil de relacionar con los datos. En conclusión, los FRB son uno de los misterios más inquietantes de la astrofísica. Cuéntame tú, ¿qué crees sobre estas señales de radio que provienen del espacio exterior? ¿Será que otra vida en el espacio exterior se está comunicando con nosotros? Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde Más Allá del Trabajo Social, nos vemos en el siguiente proyecto.